veo, déjenme pongo corrector. Oigan, me voy a poner corrector porque fui a hacerme el retoque de pestañas, entonces no traía maquillaje nada más en la parte de aquí y parecía que me habían pegado un chingazo. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo vlog de Timos. Les voy a mostrar la palo con el emoji nuevo adherido a este canal. Vaya, esto es nuevo, esto es algo nuevo de Timos, nunca antes visto. Este es el emoji de no makeup. Ahí está la palo. Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer. La palo no va a saludar en este momento porque no se siente preparada para saludar, así que la vamos a esperar. Pero yo quería hacerles un contexto. El día de hoy, Eloís y yo les vamos a grabar porque tenemos un convivio para ver los NCT. Ayer terminé de grabarlos y hoy los van a transmitir. Así que hoy vamos a ir a cenar con todos los amigos, con todo el crew. Va a ir Eli, que es nuestro stylie, Alfredo, que es nuestro fotógrafo, Ana y Jesús, que son nuestros managers. Parece que va a ir Juanito, el esposo de Eli. No, parece... ¿Quién? Ah, pero van a llegar a ver el programa. O sea, no van a llegar a la cena, pero van a llegar a verlo. Sí, a la cena va el crew muy interno. El punto es que queremos grabarles esto porque nos gusta grabar mucho como vlog. Entonces es un vlog cortito, pero dinámico. Yo tengo ahorita 2 horas para estar lista. Ahí ahorita les voy a mostrar mi Omni, ya que esté más acá el changarro más listo. La Lochis ahí está con su iPad, se pone a ver vloggers. Denle like a este video si quieren que Eloísa ya regrese otra vez a su canal de Eloísa Oz. ¿A qué hora te levantaste tú, palo? A las 10. Hasta las... Yo me levanté a las 8:30 y fui, me puse uñas, pestañas, me hice un drenaje linfático porque había estado comiendo muchísima sal y me sentía súper inflamada. Y ahorita tengo 1 hora y me voy a entrenar rápido, rápido, rápido. Y ay, este año ha sido locura, señora, locura que hemos tenido este año con mi proyecto. Dios mío, no saben, no ha cambiado. La palo es, ya saben, la palo es bipolar, entonces tiene que andar de buenas, entonces yo tengo que andar rescatando los vlogs. Bueno, les quería platicar nada más que tú quieres regresar a tu canal de Timo. ¿Qué? ¿De Timo? Bien. Tú quieres regresar a tu canal de normal, el tuyo, Eloísa Oz, pero te quieres... De hecho, en este viaje no grabé nada porque pues que no iba a grabar para su canal, o sea, y aparte yo pues nomás estaba como que, o sea, atrás y... Ella se quiere editar los videos. Pero así que vayan a sus redes sociales y atáquenla, échenle porras, díganle palo, tú puedes enseñarte a editar, que no sé qué. Oigan, no perdí 3 horas de mi vida viendo el significado de los lunares, viendo qué significaba cada lunar. Uno decía que era tragedia, pero no le vamos a hacer caso. Aquí tenemos flores que me dio el equipo. Esas me las dio mi equipo. Esta me las dieron en una parte de MTV y esas me las dio una Kenini, más bien, que se llama Aileen, que la quiero mucho y ella tiene mucho tiempo en el fandom. Pero bueno, ya me voy a ir a entrenar y pues vamos a echar el chisme, ¿no? Me voy a ir de lentes porque ante todo hay que ser rockstar, amigos. Como pueden ver, traigo la frente llena de cráteres. ¿Ven eso? ¿Ya me los vieron? Ay, me vale que me los vean, ya estamos en confianza. Pero, bye, palo. Traigo la frente llena de granos por tantas maquillajes que me hicieron. Me hicieron, si no me equivoco, 10 maquillajes. Porque hay cuenta que lo que ustedes vieron era es grabado. Entonces había, me tocó repetir el look dorado 3 veces, el rojo 2 veces y el morado 2 veces. Y en una cápsula eran 4 veces. El punto es que me maquillaron 11 veces en 5 días. Y pues mi cara lo resintió. He estado dejando descansar la piel. Ahorita nada más me puse como que rubor y corrector para hacer mis vueltas en la mañana, pero bueno, vamos al gimnasio. Cuerpo. Ay, ando inflamada, vean eso. Oigan, ¿y qué creen? Les compramos nueva cámara para Timos y para nuestros canales personales. Es una cámara más linda porque grabamos con la cámara que tomamos fotos y la verdad era una batalla porque siempre se estaba perdiendo. Y aparte no nos gustaba el filtro que nos hacía esa cámara, nos hacía ver como opacas, no sé, no nos gustaba. Así que decidimos cambiar por una Canon, pero bueno, ya estoy aquí. Voy a hacer media hora de cardio y 20 minutos de pesitas. Acabé media hora de cardio. Ok, terminé el entrenamiento. Me voy a ir a arreglar porque ya me hablaron que nos vamos a las 5 ya. Y el bailongo di todo ahorita. Hice poquitas pesas, como 20 minutos. Y ahorita pues ya me voy a arreglar rápido. Los veo porque ya voy muy tarde. Los veo ya que estén listos. Lista, bye. Soy la peor haciendo este vlog, Dios mío, de mi vida. Llegué del gimnasio, me puse a arreglarme y se volvió la cámara. Ah. Se las amaré. Andamos, vamos a ir a ver el estreno de los MTV. Perra, ¿qué dice? Perra, dice, we did it. Perra, lo hicimos. Perra, porque tú sabes lo que... Se cumplió, perra, porque tú sabes las lágrimas que me ha costado eso. Hace rato estábamos cuando dije que ni voy a llorar.
Ay, Samantha. El personaje de la risa me escupió. Samantha, pero es que nosotros estamos muy felices porque vamos a ir a la playa después de esta etapa, ¿no? Unas vacaciones. Unas vacaciones. Un descansito. Unas vacaciones. Bueno, aquí tenemos al Pedro solo. Hola, Pedro. Él es uno de mis productores y compositores. Bueno, ¿te lo llevé? Sí, acá la traigo. Vamos, rentamos. Bueno, no rentamos. Pedimos acá. Se nos prestó el área de cine. De conferencia. De conferencia. Me gusta tu flow, me gusta arriesgado. Arriesgado, me encanta. Muy de botas todos, ¿qué pedo? Muy dark. Tiene muy dark la Samantha últimamente. Ya está regresando a sus ayeres. Porque lo que ustedes no saben es que la Samantha era emo. Aquí, estoy volviendo a mi origen. Aquí quiere engañar a la gente, pero la Samantha era emo. Uno siempre vuelve a la sorpresa. ¡Ay, Dios santo! No digas eso. Don't say that. Entonces nunca regresaría. Entonces nunca regresarías ahí. ¡Samantha, no puedo! ¡Qué loco! Se está desarmando la niña. ¡Qué loco momento! ¡Ay, qué loco momento! ¡Ay, no, qué cosa! Hoy la Samantha me enseñó un hack, ver mis menciones en TikTok. Ahí tenemos a Nanu. Somos de... ¡Ay, hola! Hola, chicos. Estoy ahí en ese momento. Sin parar al tener el delicioso. ¿Qué es eso, Samantha? ¿Cómo que no sabes dónde es el salón? Ay, Ana. Ana, los Kenny's van a creer que esta merch esté disponible, lo más seguro. La metemos a Kenny Out Shop. Primero vamos a regalar las de la dinámica. Vamos a dar una vuelta, Samantha, vente. Turística. Hay que pasar. Hola, la oficina. Hola. Vamos a agarrar aquí. A ver, ¿qué hay estamos? Acá. Aquí. Ay. Se supone que hay un teléfono. Ay, Samantha. Parece película de terror ahí, tú. Cuerpo. Qué monumento. Anodadada quedé. Ay, qué frío. No me cabe en la cabeza que qué frío. Quedamos varadas. ¿El equipo dónde está? Ay, ahí viene gente del hotel. Hola. Estamos buscando la sala para ver el programa que... Ah, el que le había dicho. ¿Cuántas sí. personas son? Somos como 10. No, como 8, ¿no? Somos pequeños. El Pedro anda muy de chamarra, qué sexy. Siempre nos andan chipeando, es lo que no saben, que sí somos novios. Somos besties. Somos novios. La otra vez le dije, acuéstate conmigo en la cama y subió. ¿Qué? No, es que estábamos acostados, Samantha. Yo dije, cura, ay, vente. ¿Qué te dijeron? Le estaban haciendo como una carrilla, vaya. Y le dije, vente aquí, acuéstate al lado de mí. Y fue como niño chiquito así. Es mi mejor amiga, mi aliada, mi confidente, mi niño hermoso, precioso, que lo amo, lo adoro. Vean qué flow. Es que toda la gente que me rodea es de flow. ¿Será que estoy de mal tercio? Ay, no, Samantha, never in the life. ¡Ay, no, qué cuerpo! ¿Qué? Dios, no. Abran campo, que va llegando el manager. ¿Y dónde está la otra manager? Por allá está sentada. Se encuentra muy ocupada. La integrante principal de Timos, que anda desaparecida. Sigo grabando. ¿Qué pasó? Era muy feo, hermana, era muy feo. Parecíamos ejecutivos. Vean, Eloisa anda de flow. Aquí tenemos a la stylist estrella de los E-Premios MTV. Icónica mujer divina. ¿Ampollas? ¿Por qué no te cambiaste, Luisa? No, es que el flow... ¡Oh! Eso duele. Vamos. Arriba. Oh my Gucci, ¿qué es eso? ¡Jume! La jume. Dele play. 41,000 personas. ¿Te sientes bien? Estamos en un elevador. Es cierto, en el elevador no enseñan. Ok. ¿A qué cuarto? ¿Al mío no? Al del Alfredo. Yo quiero ver la cápsula de la entrada. Es la que me urge ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Quiénes son esas? Prendan esta vaina. Acá está todo el equipo. Voy a hackear el sistema de cable para poder ver MTV porque en el hotel no hay. Toma eso, Sky. Hay que hacer. Tenemos un baile de chisme. Tirando veneno. Ay, qué amo. Ay, ¿encontraron, muchachos? Ahí está. Bueno, falta una hora para que empiece el show. Hoy se está cantando Jumbe. Ya que empiece el show, ya les voy comentando qué pasa. Jumbe, eres linda. ¡Estamos!
están armando, sino para los que la están rompiendo. Este gatito es el máximo gatito. El ser de luz que se lo lleva no solo tiene que ser un gran creador, tiene que ser algo más, un ícono, alguien que inspira a los demás con su estilo y que redefina el mundo en sus propios términos. Los nominados para este icónico miau son... ¡Oye, no antes de irme a la fiesta de mi papá! De hoy de Timos, espero les haya gustado mucho. Ea, quiere salir. Ay, no puedo con él. La Samantha va a dormir con nosotras. Y ea de pijama. Los vemos en un próximo vlog, en un próximo día. Como pueden notar, estoy muy eufórica. Hola. Kenya Oz Beauty, los amo, bye bye. Ábrete, maldita sea. Bitch.